buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente, esperando que hayan pasado una hermosa semana. El día de hoy estamos por acá para terminar nuestro proyecto que comenzamos el día lunes, que es nuestra Catrina de Palette, ¿ok? Vamos a trabajar con foil, vamos a trabajar con metalizado, vamos a trabajar diferentes cositas, así que tenemos bastante trabajo por el día de hoy, así que empecemos de una vez con nuestro proyecto del día de hoy. ¿Qué pasó? Nada. ¿Ajá? No. ¿Qué te ríes? ¿Qué te pasa? No es un problema. ¿Qué pasó? ¿El está sin pila? Sí. Ja, dale. Ok, bueno, vamos a ver para acomodarme aquí mis. Ay, Dios mío. Se miran qué lindo que se ve, es que no lo logran ver, pero. Y no tengo aquí para ver, ¿no? Gracias por lo que tendiste la indirecta. Ok, vean, no es por presumirles, pero vean. No vean el desorden. Hasta ahí, corte. Hasta ahí. Ok, vean. Tráeme para acomodar de nuevo la cámara. Tenemos por acá nuestra Catrina. Yo no le he hecho absolutamente nada. No sé qué hicimos el celular. No le he hecho nada más de donde la dejamos, ¿verdad? Entonces, voy a comenzar por ponerle. Voy a comenzar por pintar de negro lo que va a ser la blusa, porque yo voy a trabajar todo esto con foil de relieve. El foil de relieve, el pegamento, dura un poquitito más en secar. Así que voy a comenzar para acá, para yo poderle pasando y después poder trabajar lo demás. ¿Ok? ¡Qué precioso ese gallo! ¡Ay! Hasta ya llegó mi... ¡Ay, el que se está rifando! Yo dije, ¡ay! Hasta ya llegó el desorden. ¡Ok! Vamos a ver, vamos a comenzar con nuestro color negro. Entonces, hola Beatriz, saluditos hasta México. Hola Yami. Margarita, saluditos hasta Aguascalientes. Ok, entonces, vamos a ver. Vamos a trabajar también con los metálicos, les comentaba. Voy a trabajar con los metálicos de Brillacolor y voy a trabajar con los nacarados también de Danny Big. Ok, vamos a estar trabajando con estos dos acabados diferentes. Aquí va a ser en el centrito. Y vamos a mirar. Vamos a ver por acá. Esta pieza hay mucho, mucho por hacerle. Mucho por sacarle el provecho. Tiriri. Ok, voy a entrar primero en todos esos huequitos porque, bueno, ahorita casi no se aprecia, pero todos esos huequitos se me van a ver en color negro. Ok, voy a levantar aquí un poco, perdón si no se aprecia. Recuerden compartir que los olores, ¿verdad? Le diremos de que no tiene una clase, pero cocina. Qué rico que huele. Recuerden compartir, se nos va ese gallito el día de hoy. Un gallito apenas como, ay, a mí me encanta el tamaño, como si uno tiene la cocina decorada de gallos, que muchas personas lo tienen de gallos y gallinas. Es un tamaño perfecto para este tipo de decoración. Ok, vamos a ver. Entonces, me olvida el agua, me acuerdo de todo menos del agua. Hola, ¿cómo estás, Edith? Saluditos hasta Turrialba. Ah, Fanny, señorita, que si ya chorreaste cafecito. No, no, está comiendo papas. Necesito un cosito con agua aquí, Fanny, ¿me puedes echar? Ok. Hola, Katie, buenas tardes, ¿cómo estás?
Entonces, mientras esto se me seca, voy a trabajar la brocha seca en el pelo. Vean que si ustedes quieren, el pelo negro se le ve también muy, muy, muy bonito. A mí me gusta mucho, como yo les dije, para mí parece Maribel Guardia, con ese pelo negro, 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 así como tan lindo. Pero voy a trabajarle, yo de todas maneras la quiero hacer castaña, porque aquí negro, esto negro, pues tanto color tan oscuro, no nos va. Ok, así que voy a comenzar por sacarle brocha seca en color marrón al pelito, ¿ok? También se le vería muy lindo en un tono rojizo, pero habría que trabajar las flores de otro color. Yo las voy a trabajar, las rosas en color rojo, así que por eso la elección del color. Hola Liliana, muy bien, gracias a Dios. Hola, sí, saluditos Martita, saluditos hasta Heredia. Recuerda, ¿cómo estás, Edith? Recuerden compartir la transmisión para poder quedar participando en las rifas, ¿ok? Ok, tengo por acá una servilletica y voy a comenzar con la brocha seca. Voy a escoger uno plano para que pueda abarcar más área a trabajar. Okay. Vamos a limpiar, quitar exceso y ahora sí. En contra. Bien parejito. Bien, bien parejito. Nada más quiero que se me vea la profundidad negra, ¿okay? Que el pelito se me vea todo parejito en el color marrón. Así que vamos a ver. En esto me ayuda mucho que mi pincel sea plano, ¿ok? En esto me ayuda mucho que mi pincel sea plano para la hora que saturamos nuestra brocha seca. Okay. ¿Por qué lo ponemos no así? Porque así nos va a dejar mucha línea, sino de esta manera para que nos abarque más espacio. ¿Ok? Hola Magda, muchísimas gracias. Por acá, aquí tengo un poquitico de negro fresco, así que se me viene, así que ahorita voy a tener que saturarlo por esa área. Pero vamos pasándole al pelito. Hey, ella tiene mucho, mucho relieve en ese pelito, entonces nos ayuda a trabajarlo. Y justamente por eso comenzamos con esta brocha seca antes de acá, antes de que se nos manche, ¿ok? Para evitar que se nos manche. Vamos a seguir. Vean qué hermosa que se ve. Aquí va a ser de esta manera. Recuerden, en contra del sentido de la profundidad. Si nos vamos así, pues vamos a matarle todo el relieve que tiene acá nuestra pieza. Ok. Hola, sí, mira. Vamos a trabajar lo que va a ser en láminas Chepe. Vamos a ver si por aquí está mi cajita. Ya ahorita se las voy a enseñar. Vamos a trabajar lo que son las láminas Chepe. Vamos a meter un poco de lo que son texturas. Vamos a ver cómo meterles color, cómo trabajar con pinturas acrílicas sobre ellas.
¿Qué hacer cuando no tenemos polvo de oro? ¿Qué otras soluciones podemos tener cuando no tenemos polvo de oro, pero que debemos dar ese acabadito metálico en las piezas? Y sobre todo el debido manejo de las láminas, ¿ok? El debido manejo de las láminas, cómo vamos a poder mezclarlas entre ellas. Okay. Vamos a trabajar en una caja de madera. La caja le sirve perfectamente después para su uso. Y después lo podemos aplicar en cualquier pieza. ¿Ok? Con este mismo pincel me voy a ir con el color terracota. ¿Ok? Con el mismo, así como está de sucio, así. Vamos a limpiar y vamos a pasar. Aquí voy a pasarle en las partecitas más altas. Ok, no me voy a meter tanto en las profundidades, pero sí de igual manera, bien parejito. Bien, bien parejito. Voy a hacerle así para que puedan ver esta área. Voy a marcar un poquitico más aquí las puntitas porque quiero que se le vea como que fue al salón y se hizo ahí un balayage. Un poquitico más de luz. Esta más altita. Esta. ¿Ok? Vean, vean ese pelito. Hola Florencia, saluditos hasta Chile. Jackie, recuerda que en la lista no van a ver todos los nombres, ¿ok? Porque digamos, cuando tú sales en pantalla, ves la pantalla, si no me equivoco, salen como los primeros 25 nombres. Fanny se hace hasta el último de la lista y van a ver los últimos 25, no, bueno, 15 son 15 y 15, ¿ok? Todas las personas que estén en medio no se van a ver, no quiere decir que no estén, sino que Fanny se hace hasta el final para que vean hasta el último número, ¿ok? Pero todas las personas, si compartieron de manera pública, ¿ok? Si compartieron de manera que dice solo para mí, solo para amigos. Todo esto no participa porque no nos salen los nombres. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, voy a hacerla para acá. ¿Qué es el cuidado cuando hacemos brocha seca? Que hay veces que me dicen, no, es que primero limpiar bien, vean que a mí no se me ve rayada mi brocha seca. Y segundo, hacerlo de manera continua, ¿ok? A veces tenemos el detalle que hacemos una pincelada por aquí y otra por acá. Si queremos dar luz, no hay ningún problema, pero cuando queremos dar color continuo, ¿ok? Necesitamos darle, ¿ok? Ya, cuando sí solo son luces, vamos escogiendo laditos. Pero hay veces que le pasan por aquí, entonces la pieza se nos ve muy parchonada. Con gusto, Jackie, para servirte. ¿Ok? Vamos a irle dando acá. Esta parte alta. Okay, ven que no me metí mucho acá. Aquí de por sí tiene la coronita, como una coronita de picos. Okay, continuo, continuo.
Ahorita le vamos a dar luz con un poquitito de color ámbar. Entonces ahí ya sí, solo escogemos ciertos laditos para darle. Veamos. ¿Ok? Con el mismo pincel voy a venir con mi color ámbar. ¿Ok? Con el mismo. Si no, no podemos cambiar de una vez del pincel al otro, porque si no se me va a ver como un color amarillo puesto. Y no quiero que se me vea con el mismo café, el terracota y mi ámbar. Y con este sí le voy a dar solo luz por ciertos lados. Voy a pasarle a las puntitas también un poquitico más saturadas. Y en las partes más altas, ¿ok? Como en esta parte, acá. Y solo voy a escoger los laditos donde voy a trabajar la luz. Edith, claro que sí. Siempre se hacen envíos todavía acá, todavía Cartago. Buenas tardes, Alonso. ¿Cómo estás? Vamos limpiando. ¿Ok? Entonces, igual esa luz continua, ¿ok? El área que estamos trabajando continua. Se me olvidó mi trapito. Estoy trabajando en servilletas. Estoy notando. Me siento tan incómoda. ¿Qué es la ventaja? Ella tiene las partes altas muy marcaditas. No tenemos así como mucho de dónde escoger la luz. Ok, ya lo trae bien, bien marcado. Bien. Las puntitas. A verla. Aquí esto es como otra puntita, ¿verdad? Así que se la vamos a marcar. Hola Iris, ¿cómo estás? Saluditos. ¿Cómo está doña Carmen? Shirley, saluditos hasta Orotina. ¿Cómo está por allá el clima? Según lo que me han dicho, Alajuela está caliente. Aquí por su casa está fresquito, está muy rico. Bueno, ya Fanny fue a sacar casi que la cobija. Nos va a sacar una semejante sueta. Ay, Fanny. Ve la semejante que es. Es una de ahí. Es como un chalcito. Parece viejita. Hace frío. Ok. Aquí en el centro. Veamos. Aquí se me ve este mechoncito. Ok, ven que igual si ustedes quieren hacerlo pelirroja, lo pueden empezar también hasta del negro, ok, y ahí va dependiendo del gusto de cada uno. Ok, aquí bien poquitico, es la parte más alta donde termina acá, entonces recordemos que va a ser donde le va a dar la luz, va a ser toda esta partecita, ok. Y tan tan, estamos con el pelito. Vean que esto todavía no se ha secado, así que voy a ponerle un poquitito la pistola de calor. Ay, me faltó aquí un pedacito. Voy a ponerle la pistola de calor para que se seque y poder ir poniendo el pegafoil. ¿Qué hice ahí? ¿Qué puse negro? Entonces, vamos a poner este espacio. Recordemos que ellas van a tener colores muy, muy fuertes, ¿ok? Entonces, tratemos de irnos guiando con eso. No le tengan miedo a utilizar mucho color fuerte. Yo ahorita voy a utilizar, es más, en ellas, en las flores. Iba a pintarlas en rojo normal, pero me decidí por hacérselas en rojo metálico, ¿ok? Para que veamos cómo los podemos ir introduciendo por ahí.
Voy a poner aquí un poquito la pistola. Hola, Pau, ¿cómo estás? Saluditos, muchísimas gracias. Y... Oye, en serio, está, le cayeron... Bien las vacaciones. Bien las vacaciones, ¿ah? Pues me voy a poner medio. Ay, familia. Tengo mucho frío. ¿Por qué crees que tenía todo cerrado? ¿No era aquí ni nada? El aire me da. Tú me lo tapas todo. Sí. Vieron, los ojos se ven demasiado lindos. Muy, muy, muy chivas. Por ahí les quedó el tutorial, ¿verdad? Para hacerlos. Los trabajamos el día lunes. Ok, entonces vamos a esperar que se seque un poquitito, que se enfríe porque está caliente. Entonces, si está muy caliente mi pieza, como en este caso que yo utilicé la pistola de calor y pongo mi pegafoil, va a empezar a sacar burbujitas. Esas burbujitas no me van a dejar bien que se adhiera. Por eso el pegafoil de relieve siempre lo vamos a dejar trabajar el solito. Ok, vamos a tratar de no estarle poniendo nada de calor, ni de frío, ni nada. Lo vamos a dejar ahí que él haga lo suyo. Así, con la paz y la tranquilidad que él desee. Porque si no, vamos a tener esos problemas. Entonces, habiendo dicho esto, vamos a trabajar el rojo 6000 de la marca Brillo Color. Para darle color a las rosas. Este rojo tiene un poquitito como a rosadito. Tiene muy, muy buena pigmentación. Vean, y además van a ver que ahorita lo vamos a añejar. ¿Ok? Lo vamos a añejar. Entonces me le va a dar mucha profundidad. ¿Por qué? Porque a veces que pensamos en pasar el color metálico así en pleno y se ven bonitos, pero el detalle que tenemos es que, pues como en este caso que es la rosa, casi no nos va a dar la profundidad y todo el relieve que él tiene. Súper, eso, Lore, muchísimas gracias, ¿verdad que se ve bonito? A mí me encantó, les digo, a mí me hubiera encantado, bueno, es que como ustedes pueden, han visto mi cabello, me encanta el pelo rojo, pero dije, no, si no, la dejo toda roja. Con las amarillas se tiene que quedar bonita. Ay, ahorita le toco ahí. Estar platicando. Ok, vamos a seguir por aquí. Ven que mientras voy haciendo especialmente esta área para que yo pueda poner mi pegamento sin problema alguno. ¿Ah? ¿Qué te enseñé? Pero lo acabo de hacer. Hola, Lady. ¿Ese es tinta? No, esta es pintura metálica normal. Vean. Ya, así él lo hace. Páralo. Y ahí, Fanny, casi se las meto en los ojos. Pintura metálica. Vean, hasta ver qué cámara, vean. No vean mis dedos, ¿verdad? Llenos de pintura. Ay, una manicura, por favor. Déjame para sacarme un poquitico. Esta pintura metálica tiene muy, muy buen recubrimiento. ¿Qué detalle tenemos nada más con esta pinturita metálica? Es perfecta para pasar en pleno. Nos da un acabado hermoso, precioso, divino. Pero tenemos el detallito que
para trabajar en brocha seca. Ella, vamos a ver si lo logran apreciar. Ya vi que casi que metérselos en los ojos. Vean por ahí que se le ve un polvito plateado. ¿Sí lo notan? ¿Lo logran ver? Ahí en el centrito se ve que ya tiene un polvito plateado. Si nosotros lo trabajamos en brocha seca, nosotros lo que vamos a hacer es quitar todo el color cuando limpiamos y lo que vamos a pasar es puro polvo plateado. ¿Ok? Si fuera el cabello rojo, ¿cuál deberías de ponerle? Bueno, puedes trabajarlo si lo quieres rojo, 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 así tipo la sirenita. Podés trabajarlo en rojo normal, ¿verdad? Y le sacas una brocha seca en color mandarina. Si fuera rojo, rojo, rojo. Si lo querés como medio anaranjado, como la de Valiente, digamos, le podés pasar un color rojo oriente. Un color rojo oriente. Y ya le das sus brochas secas en un naranja quemado y en un naranja, en un mandarina también. Para darle luz. Y okay, esto como para que le dé este color como si fuera la de Valiente. Me explica lo de las letras que hay que le están saliendo. ¿Qué letra? Lo de los subtítulos que le sale a alguien. Ok, María Elena, mira. Los subtítulos nos salen a cada uno por su teléfono, ¿verdad? Vean que a mí en mi caso no me aparecen. Necesitas darle clic y te van a aparecer estos tres puntitos. Le vas a dar clic y... Vamos a ver, aquí está. Subtítulos opcionales. Le vas a dar clic y le das acá donde dice desactivar subtítulos. ¿Ok? Ya le das clic y ya. Y ya te va a salir, le das para atrás. ¿Ok? Eso es que cada teléfono lo tiene. Le puse el rojo metálico de una. Así es. Así es, Jane. Puede encontrar en Sparse las piedras que usted está dando en clases. Ana Belli, podés pedírselas cualquier cosa. Si Ronnie, los chicos de Sparse, perdón. Si esta Carla no lo tiene en ese momento, lo puedes pedir y ella se hace cargo de pedirlo acá y te lo lleva. Cualquier pieza que ustedes vean de Casa Rústica, ustedes se lo pueden pedir a nuestros distribuidores y ellos se lo hacen llegar. ¿Ok? Entonces... Vamos a ver, perdón que se las ponga aquí, pero necesito dar color por acá. Hola, Jessy, ¿cómo estás? No. Ni así. ¿Ah? Hasta que te vea moradita, podemos pensar en cerrar esa puerta, esa ventana. Cuando te vea moradita, podemos hablar. Podemos discutirlo. Ok, vean. Vean cómo le da, cómo le levanta, ok. Vean que ahorita se nos ven muy planas, no se nos ve relieve, ok. Ahorita con el envejecedor lo vamos a arreglar y de todas maneras... Se nos va a ver el acabado metalizado. Eso es la belleza de los envejecedores. ¿Ok? Fanny, ¿qué cuánto cuesta el gallo? Ya no lo van a averiguar. Ok. Espérense, ¿sí se ve? ¿Sí se observa? 7,920. El gallo tiene un valor de 7,920. Buenas tardes, Rosa. ¿Cómo están? Ya están haciendo, espero ya estén haciendo empanaditas de chiverre, ya preparando el ceviche, el pancito casero para Semana Santa. Y estén preparando su bolsita
Para Fanny y para mí. ¿Verdad, Fanny? Es muy importante esa parte. Exactamente. O sea, usted está haciendo, pues usted tiene que separar una bolsita. Okay. Ahorita. Este galle es en resina, así lo es. Así es, ¿verdad? Ayer estaba viendo la película de Home y se lo dice, así, así lo es, o así. Entonces por eso, perdón. Estas películas de chiquitos le comen uno el cerebro. Son dañinas. Son dañinas. Ok. Vamos a ver cómo es que baila la. Hoy andas mal, Yeye. Sí, es viernes, perdón, perdón. A ti te agarra una cosa rara, o sea, el viernes también te da como un pujón de energía, sí, raro. No, gracias a Dios, porque trabajo los sábados, o sea, si no me diera un pujón de energía. Y es como, ya vamos, el vamos, último. Es el último aire. Yo quité tonta y titica. Sí, yo te iba a decir más bien, y me siento cansada de la desvelada de anoche. Fanny, ¿cuál es el precio de la Catrina? Edith, los números para hacer pedidos para Cartago saldrían de Zapote. Fanny, si me puedes ayudar con el ponerme el número de Zapote, porque el del WhatsApp no me lo sé. Ay, es que tienen otro, hay que poner el otro número también. No lo tengo. Ajá. Y que sale la Catrina en crudo y pintada, porfa. Ok, voy a hacérselas así de lado, perdón. Sale en 11.120 en crudo y 20.850 pintada. Ok, ¿escucharon? ¿Escucharon? Me dicen si sí o si no. Va a no estar yo como rocola vida nada más repitiendo. Vamos a ver cómo es que va el alajo. Julieta por aquí, está por allá. ¿Julieta? Ay, perdón. Perdón. ¿Pensabas que estaba en tu mente, Jenny? Sí. Ay, no. Ay, no, Dios mío, ayúdame. En serio, esa desvelada me está afectando. Ya no estoy para esos trotes. Yo tengo que decir que yo hoy no me levanté temprano. No. No, yo tan temprano como siempre no. Pero, o sea, me dormí más tarde que de lo normal, entonces sí me afecta. Sí, no, yo, o sea, no me pude levantar a la hora de siempre. O sea, mi señor marido se fue sin desayunar. Se fue sin desayunar. Ay, sí, no. No, 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 no. Y no, ¿sabes qué? Pero me desperté, ¿verdad? Y yo sí, ya voy. Yo no me di cuenta si ya me levantaba, ya era tarde. Ya. Entonces, ¿Para qué hacer el esfuerzo? Sí. Era para que casi llegara y me dijera, no, lo siento, no me dan tiempo. ¿Para qué? Yo le ahorré esa. Tú le angustia. Yo donde vi fue que donde Freddy llegó y me dijo, amor, chao, y nada, que Dios lo bendiga y chao. Hijo. ¿Cuál sería el costo de envíos a Cartago? Bueno, a Cartago, si no me equivoco, se llega hasta Paraíso Centro, ¿ok? Hasta Paraíso Centro. Si usted hace un pedido mayor a los 15.000 colones, el envío es gratis. En ruta, ¿verdad? Que se vaya en la ruta, si no me equivoco, Cartago se va los martes o miércoles, por ahí es el día de la ruta. Si usted quiere que se le mande nada más para usted, se le puede mandar con un mensajero. Y ya dependiendo del tamaño, no del tamaño, sí, digamos, del tamaño que vaya, porque eso lo cobran por una caja, normalmente viene siendo entre los 2.500 y 4.000 colones. Ya 4.000 colones es uno muy grande, por cualquier cosa. ¿Qué color es el de las rosas? El de las rosas es el RU6000. De brillo color. ¿Ok?
Entonces, ya le puse por ahí. Sí, es como más, fucsia. Vamos a venir con mi pegamento de realce. Ok, mi pegamento de foil de realce para este partecita de acá. Vamos a ver si viene el tapón. Vamos a quitarle el tapón. Ay, no. O sea, yo estaba así ayer saliendo del estadio. Sí, con la bañada que le pegaron. Y con la bañada que me pegaron. Entonces yo salí y me sentía empapada, pero así como si me hubieran echado el balde encima. Porque está haciendo frío y yo mojada. Me sentía muy buena. Ok, Fanny, cualquier cosa, cualquier comentario me dices, porque ahora sí ya no los voy a poder ver a partir de esto. Empiezo esto ahorita. Ok. Con el chuponcito medimos. Okay. Lo que usted no sabe cómo es, lo inventa. Ok, no, el estilo trae súper, súper marcado, vean. Pero hay veces que cuesta entrar con el chuponcito en algún lado. Lo que usted no sabe cómo es, invente. Todo fuera como eso, todo se va a ver bonito, nada más que no le encontramos la forma. Vean que en realidad uno pensaría que tanto eso es muy tardado, en realidad no lo es. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya lo tiene muy, muy marcadito. No tenemos que venir nosotros. Bueno, como digan, o sea, lo que no tiene sí lo inventamos, pero no tenemos nosotros que venir a marcar mucho. Entonces, esa es la ventaja. Las tiritas que son un poquitico más gruesas, hágaselo usted más gruesa. Las que son más delgaditas, todo es medir con el chuponcito la cantidad de producto que va a ir sacando. ¿Ah? ¿En serio? A mí no me llega nada, Fanny. Bueno, yo no tengo tanto frío, no sé, no tengo frío. ¿Quién se me va a tomar el mes? Pero por los que me están dando un montón de frío. Bueno, tal vez sea porque ando en pantuflas. Digo, ando súper arregladita en tacones, full tacón de aguja y todo. Jamás en pantuflas dando un en vivo. Jamás. ¿Qué ha de pensar la gente de mí? Ya que estoy en mi casa. Sí, yo por eso no me muestro. ¿Tú por eso qué? No me muestro. Okay, vean, vean que vamos sacando todos los dibujitos. Con este chuponcito es un éxito. Les he de decir la verdad. El único cuidado es medir el producto, no apriete mucho. Porque si no, no sale mucho. ¿Ven? ¿Qué comes? ¿Eh? ¿Una papa? No, porque suena mucho de sí, está bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Uh-huh. Ok.
¿Qué me falta? Te falta una rayitica. ¿Dónde? Aquí. Del otro lado se le hiciste una rayita. Muchas gracias. Usted es una persona muy amable. Ok. Veamos. Dejémoslo que seque ahí, tranquilo. No le llevamos. No tenemos prisa, pero ahorita con él no. Por eso lo hacemos de primero. Vamos con la. Espérame para poner el taponcito. ¿Cuál es la diferencia entre el pegafoils y el pegafoil de realce? Que justamente como lo dicen, digamos, el otro pegafoil te va a quedar totalmente plano, tú lo pasas y es como una pintura, ¿ok? Te va a pasar directo y tú pegas y levantas y te va a quedar plano. El pegafoil de realce, él se seca en el realce, ¿ok? Se seca esa montañita, digamos, entonces nos va a quedar ese efecto. El pegafoil es como entre blanco y azul, así es. Por eso tenemos que esperar hasta que se ponga totalmente transparente. Totalmente transparente. Ok, para la diadema que él tiene, que ya tiene, todavía está medio húmedo, voy a utilizar el Ultra Plata de Brillo Color. Y puedes sacarme un pincelito. Podemos hacer también la corona en foil, pero pues quería que vieran la pintura también, si usted no tiene para poner en foil, cómo se nos ve. ¿Okay? A ver, por ahí me han preguntado cuál es la diferencia entre el Ultra Plata y el que dice Pewter, ¿ok? El Ultra Plata, van a ver que brilla más, el color brilla más, pero cubre un poquitico menos. Entonces normalmente van a ver que tenemos que darle de 2 a 3 manitas. ¿Ok? Y el Pewter, igual es un plata fuerte, pero cubre muchísimo más, pero no brilla tanto. ¿Ok? Esa es la diferencia que tenemos entre el Ultra Plata y el Pewter. Entonces, especialmente ahorita, él aquí que tenemos una base oscura, vamos a tener que darle ahorita otra manita. Despacito, que nos quede bonito. En la radio. El pollito pío. Ok, vamos a ignorarla y ya se. Porque está el pollito pío. Una torta. Es que aquí me incomoda. Perdón, chicas. Perdón, pero necesito hacerla así. Porque yo no veo, porque yo tengo la cámara arriba. Pinto para que ustedes vean, no para que yo vea. Entonces, es un poquitín complicado. Ok, veamos. Veamos, mientras que ella se seca, ahorita le doy otra manita.
voy a pintarle en nacarado plata. En nacarado plata. Ok. De la marca Danny Vic. Brocha seca a la calaverita. Muchísimas gracias, doña Beatriz. Y vamos a seguir. Ay, muchísimas gracias, doña Maggi. Igual. Ok. Brille color maneja ultra plata y pewter, que son, ustedes los van a ver y van a ver que el color es muy parecido. Entonces a veces me preguntan qué diferencia hay entre los dos, ok. La diferencia que hay es que el ultra plata brilla bastante, ok, brilla más que el pewter, pero cubre un poquitito menos, entonces normalmente vamos a tener que darle más pasaditas. El pewter es igual plata, lo podemos pasar, va a cubrir más, pero brilla un poquitito menos, ¿ok? Vean que este brilla mucho, ¿ok? Si lo logran ver, vean que él brilla mucho, 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 mucho. Vamos a ver que la cámara lo enfoque para que ustedes lo vean, vean. Así como lo ven, así brilla en la pieza. Ahora sí, aclarado esto, vamos con el plata nacarado para darle brocha seca a lo que va a ser la calaverita. La calaverita que tiene ella ahí de arete. Precio del ultra plata. ¿Es grande? ¿El grande o el pequeñito? Sí, los dos puede ser. Brocha seca en contra, ¿verdad? En contra para que nos deje marcadita las profundidades. Vean cómo se le notan los dienticos, los ojitos, todo. Bueno, la grande sale en 5,250. La grande, que es esta, sale en 5,250. Y la chiquitita, 1,550. Y la chiquitita, 1,550. La chiquitita viene siendo como del tamaño de estas. ¿Cómo que ya? Ajá, ah, sí, ¿verdad? Como esta, que es el mismo tamañito. De estas de brillo color hay metálicas, hay bastantes tonos para que aprovechen. Ok, y les comento, yo sé que ustedes me van a decir, Yeye, usted está loca, vea la temporada en la que estamos, pero aprovechen y va comprando para Navidad, porque eso se vende demasiado en Navidad y tienden a escasear. Además de que luego uno quiere de todo y ya. Ah, sí. Exactamente, después uno se antoja de todo, ya no hay, pero no, en serio, las mismas fábricas les empiezan a escasear. Y como consejo, chiquillas, ustedes están viendo la situación. Hay veces que cuesta un poquitito que llegue, especialmente la mercadería que es importada. Así que lo más que puedan irse comprando las cositas, porque te van a tardar un poquitito más en llegar. Ok, ok, ok. Veamos. Por ahí estamos. Voy a ir pasándole envejecedor a estas rositas y no le voy a pasar envejecedor negro para darle la profundidad, sino le voy a pasar este en color madera. Con un pincelito de cerdadura. Vamos con este que ya está gastadito, entonces no va a agarrar el camino para donde él quiera, sino donde yo lo mande. Ok. Estoy haciéndome
espacio, pero siempre tenía mucha cosita por acá. Y vamos a ir poniendo el envejecer. ¿Con qué es el fin? El fin del envejecedor es que... Fanny, hazme un favor. Ay, ahí está mi camiseta de limpiar, porfa. Es que me dé profundidad. Yo no quiero que me mate. No quiero que me mate el color metálico, sino lo que yo quiero es que me le dé profundidad y realce a la pieza. ¿Ok? Vean. Que me vaya marcando todo eso. Si ustedes quieren, pueden hacerlo también en negro, pero ya depende del gusto de cada quien. Ahorita le voy a limpiar un poquitico más. El tono madera es un envejecedor. Orieta, y es marca Danny Vic. ¿Y cuál es el precio del envejecedor, Fanny? Pues vean, siempre al contrario, ¿verdad? Siempre limpiamos el envejecedor al contrario de la profundidad para que nos quede en esa partecita. Entonces vean que nos da este acabado, a diferencia que aquí se nos ve muy plano, no logramos apreciar bien la forma de la rosa, en cambio acá sí. ¿Ok? El envejecedor tiene un valor de $1,450. Edith, en la página de Facebook hay un catálogo de pinturas. Ahí te puedes meter y puedes ver los precios. Vamos a irle pasando. Tararán, tararán. Aquí está un poquitico húmedo. Vamos a ver. Me salió color. Color metálico. Pero recordemos que donde principalmente queremos es en la profundidad. ¿Okay? Es que nos quede bien en la profundidad. Limpiamos. Vean que yo en la parte de arriba le paso y vean que queda con el mismo brillo del metálico, pero bien marcadita la profundidad. Vean la diferencia entre esta y esta. Esta se me ve ahí puesta nada más, no le hicimos nada a nadie. Y vean cómo se ve, como con muchísimo más realce esta que esta. ¿Ok? Vamos a trabajar estas igual manera. Tarararán, tarán, tarán. Igual pueden ponerle el color negro, ¿verdad? Les comenté. Ya ahí depende de cada uno. Yo es que no quiero que toda mi profundidad se me vea negra, ¿ok? Entonces, por eso es que no se lo pase. Igual en negro se le van a ver bonitas, pero no quería que toda mi profundidad se viera negra. Necesito cortarle los palos, siempre se me olvidan los pinceles.
Solo pegan ahí en el palo de la cámara. ¿Cómo se ve? Es como... Buenas, buenas, Yanni. Hola, María, ¿cómo estás? Gracias a Dios, ¿ya tienes? ¿Ya tienes? Ok, veamos. Voy con despacito. Okay. Veamos. A mí me gusta hacerle, cuando trabajo con el metálico como base, pasarle como, no sé si son ideas mías o qué, pero como brillo. Digamos, le paso bastante en la parte alta para que me quite bastante, porque siento que le saca el brillo. Puliéndolo. No sé si son ideas mías. Pero en lo personal así he visto que me queda más bonito. Okay. Entonces por aquí tengo que ir con cuidadito. Aquí está el pegamento. Vean que ya por ciertos lados se me fue poniendo transparente. Donde tiene más todavía le falta por secar. Okay. Y ahora sí, vean cómo se nos veían tan planas y vean ahora cómo nos marcó la profundidad del pegafoil y logramos ver ese efecto. Es igual a los añejadores, pero que son en pasta, ¿verdad? Se les dice envejecedor o añejador. Ok. Así es, Edith, es en una pastita. Por eso siempre que utilizamos envejecedores con pincel de cerda dura. Ok, voy a darle otra manita al Ultra Plata y yo le quiero dar un poquito de textura a la corona porque voy a trabajar con esto plata y esto plata. Así que ahorita después del Ultra Plata le voy a pasar este glitter, que este es un glitter grueso. Ok, véanlo por ahí. Vamos a ver si la cámara lo enfoca. Okay. Vean que es un glitter grueso y con este le voy a dar como un poquito de textura para que no se me vea así como tan puesta nada más. Uso el color. Con esos labios están los ojos, ¿vio? Doña Mayela le dio, a mí se me parecía a Maribel Guardia. A mí se me parecía a Maribel Guardia. Si usted quiere que el Ultra Plata le cubra un poquitico más, dado que es un poquitito pues más elevado el precio, póngale una base en un color gris claro. ¿Ok? Nada más. Por si no quiere gastar tanto. La pintura acrílica sale más económica, entonces nada más lo fondea. ¿Qué pasó? Yo, pero si no se le ve textura, es porque no le estás poniendo textura. Ok. Vamos a tapar aquí. Y... voy a venir un momentito con el color negro para irle marcando lo que tiene en esta parte de acá y de acá del rostro. Estos puntitos no, ni estos de por acá. ¿Ok?
con color negro. No más. Okay, perdón, sí, no. No se ve. Imposible. Okay. Ella tiene muy, muy marcadito todos los relieves estos en la cara, entonces es nada más seguirle la formita. ¿Ok? Yo nunca había visto ese parlante. ¿Se lo regalaron ayer? A Lucy, a Vale. Mi suegra ya, ya le tenía el regalo de cumpleaños, entonces una vez se lo dio. ¿Para que tuviera algo? Supongo. Terminándolo bien, perfiladito en punta. Fanny, hazme un favor. Necesito que me traigas el nacarado oro y la que está de estas también en oro. Esta está en la última gaveta y el nacarado oro está en la mesa. Vean cómo el negro viene a levantarle todo. ¿Ok? Vean cómo el negro viene a enmarcarle muchísimo más el rostro. ¿Ok? Nos ayuda a enmarcarle mucho, mucho, mucho más. Okay. Okay. Veamos. Todo lo que son puntitos, igual lo voy a trabajar en escarchita y en la otra escarcha también, que es gruesa como las que le enseñé. Este pincel no es muy delgado, así que no es como el más indicado. Ustedes, si tienen uno, les queda mejor todavía. Siempre busquen el apoyo de su mano. Vean que yo busco el apoyo en mi dedo meñique. Yo busco el apoyo, porque si no nos va a temblar mucho la mano.
Perdón el silencio, pero ustedes saben que aquí estos detalles. Como sopa Maggi, uno bien concentradito, ¿verdad? Bien concentraditos aquí, con cuidado de no tocar lo que no tenemos que tocar antes de jalarnos una torta. Las uniones aquí nada más. El café está frío, sí, ya. Ya ese pobrecito está. Vean cuánto dura, para que ustedes se midan en su casa, cuánto dura en secar el pegafoil de realce. ¿Ok? ¿Cuánto dura en secar? Ya lo que le falta es poquito, justamente porque la cantidad que él sale es como un poquitico más y tiene que quedar como esta formita de montañita. Entonces dura un poquitito más. Aquí el día está un poquitico más fresco. Entonces cuesta un poquitico más que seque. Ay, una cara donde no estaba, ¿dónde dijiste? No estaba ahí, ¿dónde estaba? En tu cama. Ah, sí. Sí, es cierto. Bien. Ella es muy bonita para sacarle muchos, muchos colores. Vean, ella queda muy, 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 muy linda. Ay, esta cruz y esto de aquí va también en negro, perdón. Ok. Y esto de aquí abajito. Quiero ir poniéndole el oro y ahorita le ponemos en ese negro. Ok, vamos a ver si ya se secó este ultra plata. Ahora sí, voy a venir. ¿Qué? ¿Cómo vas? Como un 20. Ok, vamos a venir con este, que es el de textura gruesa. Y se lo vamos a ir haciendo puestecito, ¿ok? ¿Verdad que suena aquí? Sí. Ok. Se lo vamos a ir poniendo. Andaba como la loca buscando si me encendió un tele, algún parlante o algo. Me parecía la loca, y luego dejaba de sonar y yo, mientras lo buscaba yo, bueno. Y luego volvía a sonar y yo. Se lo voy a hacer puestecito, ¿ok? No jalado. Se lo voy a hacer puestecito porque lo que quiero en él es textura. ¿Ok? Vamos a ver si se ve, perdón. Ahí. ¿Ven? Yo quiero que se vea textura. En gorotina se secaría así. Sí, lo sé. Vamos a ir poniendo.
¿Por qué? Porque aunque no se aprecie mucho a ojo, en la cámara vieran cómo sí se aprecian físico. ¿Ok? Vean. Vean cómo se le nota. Entonces, yo voy a ponerle. Ahorita dejo secar un toquecito. Y le vuelvo a pasar. ¿Ok? Veamos. Para que me quede bien, bien encendido. Vamos con mi nacarado en color oro. Vean que es que un ejemplo. Vamos a hacerle aquí para que vean. Yo puedo ponerle también la escarchita en directo. Pero me va a costar un poquitico más que me cubra. Vean, ahí está en oro. Voy a acercárselas un poquitico más. Esta es igual de la misma marca. Esta es en color oro. Véanla. Entonces, yo al irla aplicando, puedo irla aplicando así, pero ¿qué va a pasar? Se me va a ver transparente. ¿Lo ven? Así que yo prefiero ponerle oro y ponerle la escarcha encima. ¿Okay? Ya ahorita es que esta va también con va con ¿cómo se llama? Barniz cristal. Súper, súper rápido. Porque las tienen muy levantaditas. Hola Ana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí vamos a ir haciéndole pequeños punticos. Alrededor. Vamos a hacer lo mismo de este otro ladito. Poco a poquito.
Ok. Veamos. Y que yo estoy en escarcha. Ok, voy a levantarles para pintarle la... Ahí vean, ustedes saben que esto es arete. Esto es para pintárselo también como un poquito plateadito de acá, porque tiene la cabeza de lado. No se lo imaginen así, sino así. Esto es como una bolita del arete. Para que sepan que hay que pasarle el plateado. Pucha, esto parece son popa. El meón de culantro. ¿Y ahí? Hasta el sueño. Es ven que ya casi termina de ponerse transparente mi pegafoil. ¿Sí? Ya casi. Podemos darle porque pura ese señor. Ay, doña Maya, muchísimas gracias. Amén, amén y amén. Igualmente, que Dios te llene de bendiciones. Ok, vamos a darle un chancecito que seque acá para poder hacer, ya ven que les había comentado, vamos a hacerle un pequeño flotadito encima de la piel en color negro para que se le vea sombra a las patas de la araña y se vea más ese efecto como 3D de que la araña ahí está. Ok, vamos a ver, vamos a ponerle escarcha. Si usted quiere, puede ponerle en vez de escarcha, foil, oro también a estas partecitas, ¿verdad? Ya ahí depende del gusto de cada persona. ¿Te tapas una cara? ¿Ah? ¿Te tapas una cara? ¿De qué? Te tapo. Es en la cara, te tapo esa cara, ¿yo qué? ¿De cómo me la vas a tapar, Vani? Yo estoy trabajando. Okay, voy a poner nada más de este ladito para que vean más o menos. Este tiene las escarchitas gruesitas, así que hay que irle con paciencia. Preferiblemente sacando la gotita. Ok, vean que mi pincel está bien, bien saturadito. Okay, yo le saco bastante y de ahí voy sacando la gotita. Porque la escarcha es muy gruesita y no le va a sacar. Dime por qué está. Me saco mucho. Voy a dejarlo así. Sí, ya. Listo. Ok. Es que sí tiene unas cositas bien, bien gorditas, como unas hojitas, venla. Venla acá. Okay. La desgraciada no quiso sacar.
Ok, vean. Que tiene unas como hojuelitas. Así. Entonces, quiero que queden así bien, bien saturaditas, veanla ahí. Preguntan qué es localización de la escarcha, güey. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo qué? Se llama esa escarcha. Se llama Galaxy Glitter. Es de la marca americana. ¿Ok? Perdón. Me puse en otras. Vamos a agarrar un poquitico más. Vean cómo le cambia el color de una a otra. Ok, ya se los voy a enseñar más de cerca. No salió mucho. Y si ustedes quieren, le pueden repasar y repasar y repasar así que ustedes quieran. Ok, enfoca, enfoca, baby. Enfoca. Y ya les voy a llevar la Katrina en la. Ok, ven. Vean que aquí fue donde me cayó una gotota. Que no se me ve división, pero. Ahí las voy a ir separando. Pero ven cómo se le ve la escarchita. Ok, voy a ir pegando por pedacitos acá para ir avanzando, porque si no, con ese foil nos va a dar toda la vida. Voy a limpiarme las carchas, ok. ¿Y yo mejor? Sí. Aquí está mi foil. Aquí está. Ok, voy a trabajar con este foil que tengo por acá. ¿Me pasas mi trapito, fa, porfa? Dame un segundo. Porfa, porfa, porfa. Gracias. Ok. Voy a cortarle un poquito más para no entrar donde no debo. Y voy a poner aquí con un trapito. Le voy a poner fuerza. Le voy a hacer. Y vamos a retirarlo y vean, ok, vamos a hacerle de este otro ladito, es que aquí hay un pedacito que no está bien seco, perdón si no se ve, pero no me jalo una torta. Vean. Vamos a mirar. Este creo que ya está. Vamos a ver si sí está. Si no, le volvemos a poner, ¿ok? Este que se ve aquí. Vamos a ponerle. Uh-huh.
sí, había un pedacito húmedo. ¿Ah? Okay. Ven que estaba medio húmedo, entonces no se pega totalmente. Ok, ahí voy a tener que pasar un poquitico más. Aquí me le falta. Ven que se ve este puntico. Aquí se me ve este puntito. Hacerle aquí. Veamos. Recordemos que siempre el foil hay que sellarlo con porcelanizador. Ok, para que nos brille bastante, porque el spray normal puede opacarlo. Ok, vean. Vean cómo a él se le ve. Desde que enfoque. Cuando quieras, quiero. Y si quieren se los llevo a la casa. Ok, ven cómo se le ven hasta los circulitos que tiene el foil. Uh-huh. Y voy a pasarles aquí por encimita para que vean cómo les levanta el porcelanizador. Ok, este es el porcelanizador. Es como una lechita, digamos. Es un barniz bien, bien aguadito. Ok. Ahorita se va a ver como blancuzco. Porque él es como blancuzquito. Ok. Es un poquitico lo que se usa. Bueno, en este caso yo voy a usar poquitico porque es apenas a pasarle el foil. Entonces vean que es apenas la puntica. Esas partes yo ahorita le voy a pasar. Y lo que sí quiero hacerles es el flotadito aquí arriba. Para que vean nada más. No voy a poderle hacer a todo. Porque esta partecita de acá me da miedo manchar. Hasta que yo pegue totalmente el foil, puedo hacer ese flotado. Ok. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a taparlo. Y voy a venir con un pincel biselado. Con un pincel biselado. Voy a hacerle un flotado. Ok, voy a agarrar apenas la puntititita. Voy a descargarme un poquitico. Aquí tengo mi platito donde tenía pintura. Ok. Y vamos a hacerle. Una sombra a esas patas. Vean. Después del porcelanizador. Sí, exactamente, Carol. Vean la diferencia. En esta pata y estas. ¿Ok? Vean cómo se aprecia la diferencia como de la sombrita. Como que pareciera que la araña estuviera ahí. ¿Ok? Bien. Vean la diferencia que le hace el sombreado.
Voy a pasarle con cuidadito a esta. Vean. Estas se ven ahí, las rayas nada más puestas. Y vean cómo se nos ven estas que están por acá. Vamos a hacer lo mismo aquí. Aquí. Y de este ladito. Vean. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Justamente ya tengo mi sombra en color mate. Ok, ya mi pieza tiene su sombra en color mate. Voy a marcarle un poquitico más las partes donde más sombra va a tener, que es este doblez de la patita. Marcamos un poquitito donde más sombrita va a llevar. Se me hizo el plato, desgraciado. Voy a quitarle. Y donde está dobladita la patita, que es donde va a llevar más sombrita. Marcamos. Y lo marcamos. Vean. Entonces, vean cómo se ve la araña. Entonces, yo lo que quiero, ahorita no puedo porque tengo que sellar todo esto. Yo después de eso le voy a pasar al cuerpo de la araña barniz cristal. ¿Ok? Para que ella me realce, se va a ver más la sombra, entonces le va a dar más ese efecto 3D, ¿ok? Nos va a dar más ese efecto de que ahí está puesta la arañita, ¿ok? Vamos a ver, ahí le faltó todavía pedacitos de secar, ahí sí, necesitamos esperarnos porque ya vieron lo que pasa como aquí, que se nos viene el pegamento. ¿Verdad? Yo creo que aquí me va a pasar lo mismo por estar de esto. ¿Ok? Veamos. Entonces yo le voy a hacer todo esto, pero ya esto se lo voy a hacer yo después, cuando se seque totalmente. ¿Ok? Vamos a esperar que nos venga Fanny para la rifa. ¿Puedes tomar el pincel más del borde para ver la punta del pincel? ¿Ok? Espérame, para el del sombreado. El del sombreado es un pincel biselado. ¿Ok? Recordemos que el pincel biselado va a ser el pincel que tenga un ladito más largo que el otro. Este va a ser el pincel biselado, el que ocupamos siempre para hacer flotados. Vean que a mí aquí todavía me quedó manchadito de negro porque solo le puse en la pura puntita. ¿Ok? Entonces, pues sin más, chiquillas, espero que les haya gustado. Ya vieron cómo nos quedan. Ahora sí, ya les puedo subir la foto de la Catrina terminada. Espérense que Fanny se está acomodando. No te está pegando, ¿me lo puedes revisar? ¿Qué es esto? Esto. No, hasta ahí está. Ahí. Hasta ahí es. Sí, que sería. Olga, cuando gustes, estamos para servirte. Entonces vean que yo trabajé, aunque yo trabajé muchos colores plata, los quise trabajar diferente, ¿ok? Y que no todos se me vieran igual. Vamos a ver si ustedes lo logran ver, ¿ok? Vean que en la corona utilicé escarcha, aquí trabajé solo brocha seca en nacarado y aquí trabajé en foil, ¿ok? ¿Para qué? Porque aunque estoy trabajando mucho en tonos plata,
porque tampoco quería que se me viera con tantísimos tonos, pero sí se me viera así como media dark. Entonces le di diferentes acabados, aunque fuera el mismo color, ¿ok? Aunque fuera el mismo color, les di diferentes acabados para que de todas maneras no se nos vea toda igual, ¿ok? Nos vamos entonces, chiquillas, yo sin más me despido por acá, nos vamos a la rifa y que pasen un feliz fin de semana. Esto por aquí tenemos el número 1, 70. Hacemos un aleatorio entre 1 y 70. Dice que el ganador o ganadora es Arelis Chávez Castillo. A ver si por ahí está Arelis. Ay, creo que nunca había salido un número tan cerquita que hasta ahí se ve de todo. Llegamos a ver, Arelis Chávez Castillo. Viene con toda la prole, ¿eh? Sí. A ver, Arelis. Vamos a ver si por ahí nos contesta Arelis Chávez. Ahí está. ¿Ya contestó? Listo. Listo, Arelis. Envíanos un mensajito a nuestra página de Facebook para coordinar la entrega de su premio. Que pasen un hermoso fin de semana y nos vemos el día lunes, si Dios lo permite, a las 3 de la tarde. Bendiciones y chaito. Chao.